Por ejemplo, lo que mencionaba de Identity, que no solo relea a Psycho, sino también a Vértigo, resolviendo la película faltando 20 o 25 minutos, porque lo que le importa es otra cosa, ¿no? Como esto no es otra película de policiales, de bueno, a ver quién es el asesino y demás. A mí me interesa lo que va por dentro. Y un poco eso de los personajes, digo, es como muy bueno haciendo películas de personaje. Todas son películas de personaje y de personajes. La primera, bueno, Heavy, y de parejas, ¿no? Kate and Leopold, Night and Day, Ford y, bueno, Ford Ferrari no es Ford y Ferrari, ¿no? Pero es la dupla de la amistad entre Christian Bale y Matt Damon. En Logan es Logan y la línea. ¿Cuál era la otra película? Ahora me olvidé. Sí, bueno, en Heavy están ellos dos. Claro, sí. Bueno, Copland es la pareja fallida. exacto. Get Interrupted con Angelina Jolie. Es ella y Angelina. Y creo que en esas películas, en esa especie de trilogía psicológica que es Heavy, Get Interrupted y Identity. Identity es como. Me parece una. Viste que tiene el mismo póster que Split. Ahora después vamos a hablar de eso, ¿no? Porque yo tengo una teoría. Pero me parece muy bien cómo retrata una especie de delirio mental, ¿no? O de enfermedad o ¿no? De cómo viven estos personajes, no, cómo un montón de personajes conviven dentro de la cabeza de un loquito, ¿no? Y nosotros arrancamos por ahí, en el sentido de que, bueno, todo eso que nosotros tomamos como que es posible, luego nos enteramos que no lo era así. Por ende, nosotros también estamos empatados con ese, o sea, respondemos al punto de vista del loquito, ¿no? Que en definitiva lo que él hace es armar una ficción con un montón de personajes, ¿no? Armar una ficción a partir de otra ficción, que es Psycho. Por eso repite el motel, la lluvia, el dinero, el niño y demás. Una película que donde el psicólogo o psiquiatra termina traicionado, ¿no? Como en Psycho, termina siendo asesinado en la mitad de camino, ¿no? Con esa camioneta que se queda ahí, el plano general y las. Claro. Con esto que decían del paso y de personajes que siempre están dentro de un viaje. Luego, algunas de las cosas que decían de Night and Day, como Night and Day también el personaje de June iba a tener su conexión con Wolverine, ¿no? Este personaje que va siendo pasado de lugar a lugar, como supo decir Manu, off the record. Y voy a pasar a la teoría ahora, porque seguramente después me vaya acordando de algunas cosas. Que es. El otro día hablamos de Greatest Showman. Greatest Showman la produce James Mangold. De hecho, hay un dato, hay una que me facilitaron por Twitter. Yo desconocía este dato. Tendría que chequearlo. La verdad no lo he chequeado. Pero no importa, ¿no? Sería como un aditivo más, pero. Un aditivo importante, pero un aditivo más. Que es que Mangold se sumó a la película una vez casi terminada. Habían hecho el primer corte y él la montó, ¿no? O sea que Mangold montó The Greatest Showman. Greatest Showman, Sí. mirá vos. Sí. Obviamente con el director al lado, ¿no? Se sobreentiende. Pero que tuvo una importancia. No es que. A veces se habla de productor, bueno, es el que puso la guita y listo, ¿no? Como una cosa medio desinteresada. Estamos hablando de Greatest Showman, una película protagonizada por Hugh Jackman, un actor que siempre trabajó con James Mangold en las dos de Logan y en Kate and Leopold. La última película que hizo James Mangold
es Ford Ferrari. Protagonizada, entre otros dos, por Christian Bale. La produce Michael Mann. Claro. Que Michael Mann trabajó con Christian Bale en... Colateral. No, no, es Tom Cruise Tom Cruise, perdón. en Enemigos Públicos. Sí, La sí. próxima película que va a hacer ahora Michael Mann se llama Ferrari. ¿Quién va a ser de Ferrari? Hugh Jackman. Y James Mangold va a ser de Indiana Jones 5. ¿No? O sea, va a tomar la posta de Spielberg, que Spielberg dijo, no, yo ahora estoy con un musical, ¿no? Uy, hablábamos de musicales, Greatest Showman, estoy con West Side Story, le dejo a Indiana Jones, le dejo la batuta a James Mangold, ni más ni menos. ¿Quién la protagoniza? Harrison Ford. ¿Qué produjo James Mangold este último año, en estos últimos 2 años? The Call of the Wind, que es una adaptación de Colmillo Blanco, protagonizada por Harrison Ford. A lo que voy con estas conexiones, que pueden sonar un poco conspiranoicas, que puede Es como que la mejor teoría del mundo es esta, la mejor boludo. teoría del mundo, exacto, que está un poco, digo, la tiro en la mesa, no, no es que la tengo cerrada la teoría, pero bueno, quizás alguien la escucha y dice, toma nota de todo esto que estoy diciendo. Porque todos estos directores mencionados, incluso dos actores, tienen una misma visión del mundo y están medio hablando de las mismas cosas. Sí. Entonces, a mí me da la sensación de que, no te voy a decir que hay un grupo de WhatsApp entre todos estos, pero que hay una intención de ciertos directores, que seguramente deben hablar entre ellos, porque que de sostener a Hollywood. De tratar de volver a ser Hollywood lo que fue antes. Desde el propio Hollywood. ¿Se entiende? Porque no estamos hablando de que son películas de mierda, ¿no? De que son películas de digamos, que como anticinematográficas, que es algo que sucede mucho hoy en el mundo de Hollywood, del mainstream. Entonces, bueno, me resulta muy llamativo, ¿no? Como. Esto lo ato también a lo que sucedió en el propio Hollywood con los productores y los actores entendiéndose, ¿no? Esto que ya es, digo, que seguramente en su entonces era una locura y hoy es comprobadísimo, ¿no? De que la alianza entre judíos y católicos para tratar de utilizar Hollywood, el productor y el actor siempre repitiéndose. Bueno, a mí me da la sensación de que hay ciertos directores que tienen esta preocupación de tratar de mantener vivo Hollywood dentro de propia industria. Por eso se repiten actores, por eso uno le produce la película al otro, ¿no? Por eso cuando a uno no le queda la película, se la pasa a otro que más o menos piensa parecido a él y no a, ¿no? Es como que, bueno, cuidémonos entre nosotros. Sí, me parece que puede llegar a andar por ahí. Hay algo de grupo de WhatsApp ahí, digo, simbólicamente, ¿no? Sí. Y me parece también que O de en los WeChat, no sé. últimos. Claro. Algún mail seguramente hubo. De hecho, bueno, Sí, ahí sí. mandé De hecho, una. son muchas las cosas. Sí. Recién hablábamos de Shyamalan y demás. De vuelta, por ejemplo, el tanque de agua en Glass. Claro. Y los tanques de agua en Mangold. Y Sí. ambos en películas de superhéroes, qué sé yo. Son El agua en muchos. Mangold. El Solo el agua, agua en Mangold. exactamente, exacto. El agua en Mangold y el agua en Shyamalan. Sí, tal cual, tal cual. Y eso, bueno, viene desde Miren el los puente. pósters de miren los pósters, entren al Instagram de Cracovia. Hay un momento que se llama Semana Mangold, que lo pueden buscar ahí, y miren los pósters de Identity y Split, películas que además no son de personajes que están divididas las personalidades. Y también está lo de Glass, ¿no? La misma línea, casi la misma línea en películas de superhéroes. Y está Sí. también como Mangold habla de los tanques de agua, de que le encantan los tanques de agua y están en todas sus películas. De vuelta, no quiero que esto suene
como medio de... La primicia, tipo el, ¿cómo No, se llama? Nostradamus de... Sí. no, 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 sí, no quiero que suene como, bueno, estamos buscando cositas en cualquier lado, ¿no? Sino que, bueno, es llamativo que estás viendo películas y de repente todo el tiempo se están haciendo referencia y conectando con otras y siempre están los mismos tipos involucrados. Digo, llega un momento donde son tantas que decís, sí, bueno, pará, Arquémoslo. ordenemos esto, porque Hugh Jackman termina trabajando con todos, ¿no? Claro. Entonces, y además de que también está desde el vamos, siempre la búsqueda de directores que se convierten en productores es para mantenerse vivos dentro de la industria, ¿no? Por eso Clint Eastwood produce, por eso Scorsese produce, por eso todos producen. De hecho, probablemente una de las grandes fallas de Palma haya sido que no se haya metido en eso, ¿no? Porque ¿Sabes que probablemente, iba a ir por ahí? Sí, 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 porque, sí. o Carpenter, qué sé yo, porque Carpenter. que aparezca el nombre ahí, Friedkin, que aparezca el nombre ahí, va más allá de la plata que pongan o de la influencia que tengan dentro de la película, sino de mantener vivo tu nombre, ¿viste? Y bueno, me parece que el que mejor lo supo leer fue Spielberg ahí. Como Claro. bueno, esto es, pero ya, es más, lo leyó mucho antes de Eastwood, por ejemplo, ¿no? O sea, ya de Volver al Futuro, en los Goonies, pero estos son los pocos que quedan hoy vivos, los nombres que mencioné, Mann, Spielberg, Shyamalan, Mangold, habrá que ver Gracie, que dentro de todos son directores invisibles, digo, no estoy metiendo en la bolsa a Chazelle, digo, no estoy metiendo en la Sí. bolsa a, no sé qué otro director puede ser, así medio, Lanthimos, ¿no? Esos son otro Sí. tipo de directores, ¿no? Fíjense ahora haciendo este trabajo medio de árbol genealógico que no dentro de toda esta bola no hay choque con Lanthimos, digo, no hay choque Con Villeneuve, ponele. con no sé, con Ari Aster o Sí. con ese tipo de director, no lo estoy diciendo despectivamente, sino de que uno es un director que todo el tiempo te está diciendo, yo dirigí esta película, y otros son directores que dicen, yo me concentro en la historia y si me ves, buenísimo, ¿no? Mangold dice, yo no soy un director, yo hago todos los géneros, y Y no no quiero quiero una una marca, marca, ¿no? Dice él. No, 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 dice. no quiero, no quiero una etiqueta. James Gray puede ser otro, ¿no? Perdón. Claro. James Gray. Claro. Lo que pasa Sí, es sí, que, sí, sí. va, yo Bueno, en un algún momento pasó poco... con Coppola esto. En algún momento pasó con Coppola. Coppola se iba metiendo. Coppola. Ah, miren, porque vamos, siempre hay que ir a los antecedentes. Con Cameron trabajando en Escape en Nueva York. Claro. Cameron trabajando en pensemos esto, ¿no? Cameron Carpenter. Cameron, el tipo que hace Terminator, ¿no? Con el tipo que hace Halloween, ¿no? Que son películas como súper súper hermanas, ¿no? Bueno, en algún momento eso estaba muy fuerte y no sé, hay algo ahí de mantengamos vivo, porque además lo dicen las propias películas, ¿no? O sea, si estamos diciendo que Ford Ferrari es eso, Ford Ferrari fue el gran indicio, me parece, el gran grito de Mangold de, che, tómenme en serio. Es el gran grito de Mangold de porque estamos hablando de, y esto se lo pasé a Lucas, que estábamos hablando. Y yo me puse a ver entrevistas de Mangold y en un momento se le escapa, ¿no, Lucas? En un momento se le En escapa. un momento se le Es escapa. buenísimo. Eso Es in... es maravilloso. Esto es para juntarlo abajo del hilo de Manu y ponerlo. En un momento se le escapa. Está hablando de Ford Ferrari y dice, porque... No, le pregunta, no me acuerdo qué le preguntaron. Y sí, porque además el asunto entre los está hablando del cruce, ¿no? Del choque que tienen
los automovilistas con la industria, con los ejecutivos y demás. Y decía, bueno, incluso entre el comercio y los artistas, digo, el comercio y el deporte, y es Sí. brillante, ¿no? Es como, no lo quiero decir y se me escapó, y es espectacular, ¿no? Que se suma al paralelo que hace, aparte del paralelo que puede hacer Manu en el hilo, si bien se concentra también en otras cosas. Entonces, bueno, digo, está todo ahí, digo, para que cada uno lo vea. Ese, lo que iba a decir antes de que vos entres, recién me acuerdo, Citric, Sí. es que en The Wolverine hay un personaje que es el de la chica esta de pelo rojo, que todavía tiene algo de tradición encima, como que todavía conserva algo de eso, ¿no? Que en un momento creo que le dice, creo que es en esa película. Le está mostrando unas flores, como que Hugh Jackman le pregunta algo, que por qué está la flor en tal lugar, y le dice, y la chica le dice, bueno, están ahí porque nada es casualidad, ¿viste? Le Claro, explica claro, el claro. motivo y le dice, no, nada es casualidad. Y bueno, creo que se puede aplicar. De hecho, también en la misma película, cuando la nieta del señor Yashida le enseña o le dice que tiene que comer con los palitos, que tiene que comer comida oriental con los palitos, le dice Wolverine. Es como que pincha los palitos en la comida y los deja ahí, y la chica esta se los saca y se los deja a un costado y les dice algo así, algo como que todo tiene un significado. Le explica por qué no tiene que poner los palitos así, porque de esa manera no sé qué que tenía que ver con los dioses y demás, y se los pone en el lugar que sí van y le dice todo tiene un significado. Y un poco va por ahí toda la película y Mango y todo lo que estamos hablando. Sí. Realmente, contrariamente a lo que pasa con otros directores, es como que al ver entrevistas a él te ordena un poco, porque Sí. dice grandes verdades y además no tiene pelos en la lengua, ¿no? Lo cual es bienvenido. Y es muy. Ahí va muy, muy en contramano de estas leyes de directores, de bueno, de estar tratando siempre, que pasa hoy en día mucho, de bueno, de cuidarse y demás. Bueno, ahí eso se puede juntar también. Si bien tiene otro punto, sabemos que hay un, esto lo dijo Paul Thomas Anderson, en realidad no lo dijo Paul Thomas Anderson, lo dijo Bradley Cooper, que se lo dijo Paul Thomas Anderson, bueno, no importa. Pero sabemos que hay una especie de grupo de bajada de línea dentro de los propios directores de no hablar mal entre ellos. No hablar mal de ellos públicamente, ¿no? Por la situación, porque hoy sale, no sé, Shyamalan, o no Shyamalan, Scorsese. O Eastwood y no creo que esté Eastwood ahí metido, ¿no? O sea, más con directores jóvenes, me imagino, pero sale Spielberg y habla mal de, no sé, de Barry Jenkins y lo asesina. Lo asesina, ¿no? O sea, lo se imaginan, ¿no? Spielberg dice, y la verdad, una poronga, Barry Jenkins. Un farsante, que era lo que decían los directores antes, ¿eh? No es que estoy Claro. exagerando. No, pongo sus películas para dormirme la noche. Cuando me agarra sueño un poco, Claro. pongo Moonlight, le doy play y caigo como un campeón. Así que la recomiendo para eso, Moonlight. Y lo asesinan. Y fíjense lo medio lo insólito. Y acá me voy para otro lado, quizás. Que es que cuando Scorsese habló bien de Aster, que dicho sea de paso, el otro día volví a leer lo que dijo. La verdad es que no dice nada. No sé si vos lo leíste, Manu, no dice nada, ¿no? O sea, no. Ah, Lo que es la sí. presentación de Midsommar de Somar. A24, lógicamente A24 se lo pidió. No dice nada de la película. Dice, no, me gustó, qué sé yo, y cuando la vi, estoy esperando la Master. película, pero no dice nada. Sí. Hay una No que dice dice nada mucho de. Scorsese. Perdón, Sí. me van a matar, pero
Scorsese dice mucho la palabra master filmmaker. Lo dice siempre. Siempre. Scorsese es un tipazo, es un tipazo. No, 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 no estoy diciendo que le pareció una verga, ¿eh? No, 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 no estoy diciendo eso, pero me refiero a que no dice nada, ¿no? O sea, no, no, no es que vos ves a Scorsese hablando de, no sé, de Vértigo en la Masterclass o de 8 y medio, y te dice, bueno, porque acá el traveling esto y qué sé yo, y refleja la soledad y bla, 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 y no, y como te habla un director de cine que le gusta el cine sobre esa película que la vio y que la pensó, y acá es como, sí, me gustó y qué sé yo, ¿no? O sea, está bien. Pero si hubiera dicho lo contrario, ¿no? Porque a veces cuando uno está discutiendo sobre estos temas, siempre salta alguien que recurre a la falacia, que es, ¿y ahora qué vas a decir de que lo que Scorsese, ¿Y ahora qué vas a decir? Como Claro. si, hermano, si vos no podés defender la película por tu cuenta y tenés que llamar a un tercero, yo no puedo discutir con Scorsese, porque Scorsese está lejos. Yo tengo que discutir con vos en todo caso, si tenemos que hablar de películas. Y está bien, qué sé yo. Pero, Además que espera, espera, espera. sí. Está bien, ¿no? Ahora, pero si Scorsese hubiera dicho lo contrario, hubieran dicho que es un hijo de puta. Hubieran Claro, dicho que es un claro. tipo gagá. Hubieran, lo hubieran, te juro, hubieran dicho, no, ya se perdió. Que es un poco lo que dijeron Claro. los hinchas de Marvel, que les gusta Scorsese, cuando Scorsese habló mal de Marvel. O sea, no hubieran dicho, ah, Scorsese tiene razón, es verdad, tengo que repensar Midsommar. Hubieran dicho, no, este tipo está loco. Entonces, claro, vas a tener razón siempre. O sea, la querés todas Claro. para vos, Gerardo. Ese Claro. famoso. Claro. A lo que voy es que hay dentro del mundillo de directores de cine una especie de comunidad de vuelta, esto dicho por Bradley Cooper y Paul Thomas Anderson, de nunca decir que una película de un director es mala. De un director actual, ¿no? Como Sí, para, como, sí. ¿por qué? Porque como reina Marvel, como es muy difícil conseguir plata para hacer películas, a diferencia de en ese entonces, ¿no? Donde cada uno de los directores estos filmaban, tenían garantizado filmar 100 películas por año más o menos, y además no importaba tanto la opinión pública, ahora es como todo redes sociales. Bueno, es mejor no meterse en esos inconvenientes. Por eso es todo el tiempo es muy aburrido realmente, ¿no? Yo entiendo que si sos director de cine, está bien, ¿no? Y de hecho uno también termina cayendo en esa, ¿no? De ser lo más diplomático posible. Pero fuera de eso es muy aburrido escucharlos. Y es muy refrescante escuchar a Mangold hablar y despotricar contra los postcrédits, contra el MCU, contra la industria, contra lo que sea, ¿no? Le preguntan y no tiene ningún problema en contestar. Y lo claro que la tenía, vos, Lucas, la viste, la entrevista antes de hacer Heavy. ¿Viste esa entrevista que tiene? Sí, es increíble. Esa es tremenda, ¿no? Es Son tremendo. Cuénteme, a ver, no la vi yo. 10-15 minutos, hablando de lo que es tratar de meter una película. Claro. Y todavía no había filmado Heavy, ¿no? Y él decía, y tuve que escribir una peli, tuve que guionar una película para Disney, dice. Y habla de los ejecutivos de Disney y habla básicamente dice lo que dicen en Ford Ferrari. En la escena de Matt Damon, no está discutiendo, charlando con Christian Bale después de que se vieron a los ejecutivos, y viste que le dice, tengo que hacer un auto en tantos días. Y Christian Bale le dice, pero esos tipos vos nunca los vas a dejar contentos, porque en realidad esos tipos te van a decir que todo está bien y después van a hablar mal de vos a tus espaldas, porque hay otro arriba de él, porque hay otro arriba de él. Porque esos quieren quedar bien con otros que están arriba, de los que también hablan mal. Bueno, básicamente eso es lo que comenta antes de Heavy. Como diciendo, bueno, no es que el mal está en ellos están haciendo su trabajo, pero bueno, esa es la lógica interna que tienen laboral.
Y otra cosa que menciona en una de las entrevistas, que es un Q&A de Ford Ferrari, que esto me parece importante porque acá justamente estamos diciendo que es un autor y a veces se lo tiene a Mangold como, bueno, un tipo que hace películas que le tiró a alguien, ¿no? Como que existe alguien en, no sé, en Ford Searchlight que dice, bueno, esta tírasela a Mangold, qué sé yo, y te la va a filmar, Claro, ¿no? Como una cosa así, sí, ¿no? Está, como un está. obrero, ¿no? Sí, como un director genérico, como un director que no, como, no sé, que no piensa sus películas o que como un artesano, ¿no? Y que hay grandes artesanos igual, ¿eh? No estoy diciendo que Sí. sea malo ser artesano. Pero lo que voy es que él tiene, si uno agarra el Letterboxd o uno agarra IMDb, una. Digo, no hay ciego, es como más de la mitad de sus películas figura acreditado como guionista. Es decir, que Sí. no es que es el director que le tiene una película, porque no, no, o sea, las películas las escribió él. Y después De en hecho, el. En tiene el la frase. exactamente, Las ¿no? escribió todas, ¿no? En el Q&A le hacen una pregunta, le dicen, porque vos dirigiste películas que escribiste. Y dirigiste otras películas que uno podría entender que son por encargo, ¿no? Porque no las escribiste. Y Mangold lo corrige y le dice, yo escribí todas. En algunas me acreditaron. Terrible. Es tremenda. ¿No? Es tremenda. Y para el Sí. que no sabe, esto es algo que yo no sé si necesariamente hace referencia a eso, yo creo que sí, porque a nivel local sucede algo similar, ¿no? O sea, hay grandes. Tiras diarias donde los que figuran como guionistas o como autores jamás escribieron absolutamente nada y son obligados, digamos, te ponen el nombre porque hay un curro con un productor de querer instalar tal nombre, como puede pasar en el mundo del fútbol. Esto es así, ¿eh? No, no es que estoy inventando, esto es como cual le preguntas a cualquier guionista de acá Argentina y te va a decir, sí, claro, porque en el Canal 13 hacen esto con tal productora y siempre, ¿eh? Siempre. Eso es lo que entiendo yo que está ahí queriendo decir Mangold. De todas formas, Claro. lo que termina declarando es, bueno, yo escribí todas las películas, ¿no? Lo cual termina de cerrar con todo esto que estamos diciendo, de que no solamente es un gran director o un tipo que entiende muchísimo de puesta en escena y demás, o un gran director de actores también, que esto no lo habíamos mencionado, sino también un enorme guionista que trabaja con las películas desde todo el tiempo. Digo que Un gran son ca productor casi también. completamente suyas, ¿no? A eso voy. Así que bueno, me da mucho gusto que se lo esté revalidando un poco o que se lo esté tratando, que un poco nosotros también lo hemos descubierto a medida que vamos viendo las películas, ¿no? Es como, y al mismo tiempo te da una esperanza de, debe haber un montón de directores que no estamos viendo, ¿no? O Claro, sea, claro que debe haber sí. un montón de, no te digo que debe haber un montón de Mangold, no Mangold en sí, sino un montón de directores que están siendo vistos así, de reojo o puestos a un costado, que en realidad sus Que no tienen películas. distribución, ¿viste? ¿Cómo? Que no tienen distribución. Exacto, sí. Porque vos recién hablabas de todo este entramado de directores. Y vos hablabas de Spielberg, de Harrison Ford, bueno, todos esos personajes que en definitiva ya están como Logan, ¿no? Están como en el crepúsculo. Sí, Y yo decía, sí. bueno, ¿cuándo vienen los nuevos, ¿no? Que bueno, podría ser, bueno, Gracie, incluso Mangold, que empezó en el 95 y ya tiene sus años, es un director que todavía tiene mucho para dar. Pero digo, ¿cuándo empieza a haber más Gracies, ¿no? Porque una discusión que se da mucho en asados. Que uno cuando dice, bueno, el cine de ahora no es como el de antes, ¿no? El cine de Hollywood no es como el de antes, que ahora es una verga. Y la respuesta más fácil, pensando que no hubo ningún tipo de cambio en la industria, ni ningún cambio a nivel político tampoco, es, bueno, es porque
No hay tan buenos autores como antes. No hay Carpenters, no hay Coppolas, no hay, qué sé yo, Scorseses. Mismo en la música, ¿no? Te dicen, bueno, ¿por qué ahora el rock está muerto? Un poco lo discutíamos en el live. Porque no salen buenos músicos, ¿no? Porque no hay nuevos Charlies, no hay nuevos Spinettas. Y quizás es un poco eso también, ¿no? Que no los estamos viendo. Y no por nuestra culpa, sino porque simplemente no tienen la distribución o la importancia que se merecen. Me parece que también un poco hay que prestarle atención a eso. Y es una lástima porque no es que nosotros podemos searchear en Letterboxd o en IMDb, ir buscando director por director a ver cuál es bueno. Porque tampoco se puede hacer eso. Sino que tiene que haber productores, como bueno, puede ser Mangold, puede ser Scorsese, puede ser De Palma, puede ser Spielberg, puede ser el mismo Carpenter. Pero bueno, tiene que aparecer esas personas para dar el visto bueno. Incluso vos cuando hablabas de lo de Midsommar y Scorsese, Citric. Yo no sé, viste, no quiero decir que Scorsese no le gusta, qué sé yo, viste, pero me parece sí que si hubiera ganado un quilombo más, es como decías antes, ¿no? Con lo de Marvel y ahora con No, lo de Midsommar. no existe, no existe, ¿no? O sea, no existe Sí. que porque además Scorsese lo que siempre hizo fue, y lo que está haciendo ahora, si se fijan, pueden entrar a cualquier página, de hecho voy a entrar ahora, para sostenerlo más, que es lo último que estuvo produciendo Scorsese. Y una de sus está produciendo todas películas dirigidas por mujeres, ¿no? Vieron Mira. que se está hablando de que no hay directoras mujeres y demás, valga la redundancia, y produjo esta película que a mí no me gustó para nada, que se llama Shelley, ¿Es la de la escritora? la de la escritora, exacto, Ah, malísima, sí, no me muy gustó nada a mal, mí tampoco. sí. Sí.